ejemplo, cambió los focos y puse luz blanca porque era luz amarilla y no estaba asquerosa. Y aquí, en esta parte del cuarto de los niños, hay luz amarilla. ¿Qué es eso? Le quité, no se alcanza a ver, pero bueno, ahí le quité la cubierta. Nada más son los focos, pero está amarillo, amarillo, y qué hueva. No sé, como que esa luz da hueva. Yo no sé a ustedes, pero a mí esa luz me da más huevas de la que ya tengo. Y bueno, chicos, pues nos vemos en un rato. Les dije que me voy a alistar porque estoy toda asquerosa. Ahí estoy reproduciendo unos videos ahí en el cuarto de mi hija, aquí, que es aquí, donde está la luz amarilla. El mío ya tiene luz blanca, se la acabo de cambiar. Y la verdad que ahora parece que es de día aquí todo el tiempo. Está bien iluminado, pero la verdad me gusta mucho el blanco. Acá en el baño también, perdón, también le puse luz blanca. No sé ustedes, pero a mí me gusta más. Así que si están interesados en foco de luz amarilla, pues díganme, se los puedo hacer llegar por correo. No, no creo que lleguen, ¿verdad? Siendo sinceros, no creo que lleguen. Pero sí son un montón de focos con luz amarilla que tengo y no sé qué les voy a hacer. Mira mi rostro. Tengo muchas manchitas. Son como manchitas, como si fueran pequitas. Pero estas las he tenido desde que era bien jovencita. Aquí está, siempre las he tenido. Pero fíjense que no tengo arrugas. O sea, sí que se noten las arrugas así. En un estado normal. Mira mi ojo. Oh, mi ojo. Pero mira, no, así en mi estado normal no tengo arrugas. O sea, si me río, obviamente sí, ¿verdad? Pero así, no. Fíjense que estaba ahorita aquí en el espejo y les voy a contar algo. Que pues vine porque estaba yo viendo mis arrugas, ¿no? Mis arrugas que no tengo, según yo. Y me acordé del pelo. Me acordé que cuando nosotros éramos chicos, mi mamá cuando nos cortaba el cabello, pues siempre nos encontraba, nos decía, ¡ay, te encontré tu pelo rojo! Y resulta que a todos los que somos parte de la familia, ¿no? Que nos revisaba para cortarnos el cabello, para peinarnos, cualquier cosa, nos decía, ¡y te encontré el pelo rojo! Entonces ya era como que tradición que todos tuviéramos ese pelo rojo, ¿no? Entonces, pues ahorita viendo mis arrugas, dije, ¡ah, mi pelo rojo! Y que me acuerdo de mi pelo rojo, y dije, voy al baño. Y que me empiezo a buscar. No, hombre, ¿cuál mendigo pelo rojo? Ya tengo una bola de canas. ¿De verdad? Ya tengo canas por donde quiera. Me levanto el pelo y cana. Me levanto el pelo por acá y cana. O sea, digo, no manches. Se me hace que se transformaron todos esos mendigos pelos rojos. No, pero la verdad, qué coraje con la edad, porque... Porque, pues, o sea, tú te sientes joven, yo me siento joven. No, pero es que fíjense que eso es parte de... Pues de la forma en la que uno come, porque si uno está comiendo mucha harina, como que se avejenta más rápido. Y yo de eso me he dado cuenta porque pues sí, obviamente hace 5 años era más joven, ¿verdad? Pero no, o sea, yo hace unos meses estaba comiendo bien saludable y hasta mi piel la sentía más tersa y todo. Pero ahorita que llegó la cuarentena, pues nada más estamos encerrados en una casa y se ponen mis hijos los fines de semana y hasta entre semana. ¡Vamos a hacer movie night, movie night! Y yo digo, sí, está bien, vamos a hacer movie night. Pero la cuestión es que cuando quieren movie night, quieren palomitas, quieren porquerías, sabritas. Y yo pues me acuesto con ellas y digo, ok, vamos a comer. Y así casi son 2-3 veces por semana. Y he notado que mi piel, tanto mi piel como mi cabello, o sea, como que todo se siente como más reseco, no sé, pero yo le atribuyo eso a las harinas, a todo el montón de porquería que uno come, o más ahorita estando en el encierro. Y créeme que estoy tratando de controlarme ahorita. Por ejemplo, en las mañanas estoy ya volviendo a tomar mis smoothies de frutas, principalmente de berries, porque son las que tienen más flavonoides, que ayudan a la piel y que ayudan a tu, ¿cómo se llama? A tu sistema circulatorio, a tu sistema reproductivo, a todo, ¿no? Pero no, sí, muchachos. Hay que dejar de comer tantas harinas porque eso no es bueno y nos avejenta demasiado rápido. Pero bueno, ya según yo, ya me limpié mi carita, ya tiene por qué media. Entonces, pues me voy a echar una manita de gato ahorita.
arrugas, arrugas, arrugas. Pero es, pues es parte de la edad. Pero sí hay unos que me dicen que luzco como de 25. Ahí se compensa. Y bueno, chicos, pues ya después de una manita de gato, pues ya mi carita luce mejor. Así que ahora ya nos vamos. Bueno, chicos, iba yo muy bella ahí con toda mi melena suelta y bien sexy yo, pero hace mucho calor. Hace mucho calor y me estoy asando. Y bueno, pues ya nos vamos. ¡Nos vemos! ¿Estamos listos? ¡Sí! Buenas. Bueno, pues como siempre vamos en... cuando va toda la banda en el Sosa Móvil. ¡Vámonos, arriba! Bueno, pues todo muy bien aquí adentro, así que... ¡no vean! ¡Cierren la reja! ¡Ustedes no vean! ¡Cierren la reja! Toda la banda malandra. ¿Y esos? Espérense. Bueno, miren el solecito, que rico está el día. Corre, corre, corre. Bueno, chicos, pues venimos a la tienda, pero más bien vine yo, me bajé a buscar una tortuga. Pero creo que no hay. Creo que no hay. Porque lo único que veo son pajaritos. Son puros pajaritos. Do you have to? We do not have to. Only reptiles we have is the Pac-Man frog and the frog. Oh my goodness. But. Yeah, we don't have any of those. Okay. Thank you so much. Wow. Me quedé con las ganas, o nos quedamos con las ganas, porque no, solo hay reptiles. Solo hay reptiles y no queremos reptiles. Yo creo que vamos a tener que ir a otro. Miren, 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 qué bonitas, qué bonitas. Y aquí hay otro montón más también. Estos son los periquitos australianos, creo. Sí, creo que sí. Pero no, pajaritos no queremos, son muy escandalosos. Bueno, pues aquí se va a quedar el alimento. Y pues bueno, pues vamos a tener que ir a buscar algo de comer, porque ya ahorita ya no vamos a encontrar abierto el lugar donde puede haber más animalitos. Y bueno, chicos, pues nos vemos. Chicos, pues vine a otra tienda, pero nada. Miren la cola que hay allá para Winners. Es una locura, es una locura. Como ya empezaron a abrir las tiendas. No, 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 no. Esta gente está desquiciada. Chicos, pues hicimos una parada obligatoria para venir a buscar algo de comer. Pero estos ya están aquí todos desesperados, hambrientos, aburridos. Pues sí, pero no hubo, no hubo tortuga. ¿Qué quieres que yo haga? Hola, princesa Lía. Hola. ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¡Ay, a la otra hermosa! ¡Ay, qué bebé tan hermoso! Oh, tan trompudos, mis trompudos. Más trompudos de lo que ya están. No, pues estamos esperando la comida porque ya allí se bajó a buscar de comer. Y fue a buscar venimos aquí. La verdad que esta comida nos gusta mucho, es bien rápida, trae vegetales. Es pero ahorita lo voy a enseñar. Ahorita los voy a enseñar. Miren, ahí está, es comida japonesa. Y los del Domino se emocionaron porque creyeron que íbamos a comprar pizza cuando nos paramos ahí. Pero pues no, obviamente no íbamos a comprar pizza, íbamos a comprar Edo. Nada más bajé a Sagni ahí, se quedó ya ahí, pero estoy aquí afuera. Estoy aquí afuera de la tienda esperando, 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 esperando. Y de aquí vamos a ir a ver, yo creo que a comprar un poco de verdura, no sé. La verdad no sé ni qué vamos a hacer porque es sábado, casi no tenemos ya nada de fruta.
y limpiamos la casa. Ah, sí, limpiaron la casa. Mis niños limpiaron la casa. ¿Qué limpiaste tú a mí? Cuéntales. Nami y yo limpiamos el baño y el fanroom abajo, donde se le tele. Dejamos el fanroom más limpio desde la última vez. Sí. Entonces, de todas esas cajas y juguetes y cosas así en el piso, solo había como el baby crib de juguete, había mis cream mats y una botella en el piso. ¿Y ustedes qué limpiaron? ¿Qué limpiaron? ¿Tú ayudaste a mí? ¿Y tú, Mara? Diles que tú lavaste. Yo lavo ropa. Sí, porque mi Marita lava ropa. Ya le enseñé cómo se usa la lavadora. Y Marita cada fin de semana mete ropa a lavar. Por eso ya ven que les enseñé el cesto de ropa que estaba ahí. No era porque yo estuviera lavando. El fin de semana yo no hago nada. Ellos son los que limpian la casa. ¿Verdad, mis niños? Sí. Sí, ven. Por eso es bueno tener muchos hijos. Ay, Topito, ¿y tú no nos dijiste, tu Topito, que limpiaste? ¿Qué limpiaste, Toti? Toti está muerto. Toti está muerto. Toti murió. ¿Qué hiciste tú? Limpié mi cuarto yo sola y limpié la mirada. ¿Y pero qué hiciste aparte de limpiar? ¿Qué pasaste? No, ¿qué pasaste en el piso? ¿Con qué limpiaste? La aspiradora. Sí, porque Georgie aspira. Ya ven, chicos, por eso hay que enseñarles desde pequeños a hacer las cosas. Porque así ya cuando están grandes, ya al menos los disfrutaste haciendo qué hacer cuando estaban chiquitos. Porque ya cuando están grandotes, así como Sagnite, se me rebelan y ya no quieren hacer nada. Mamá, pero no, aún así Sagnite lo hace. ¿Mande? Oh, iba a decir que la niña's pie estaba atoscado ahí en el suelo. No, así, aún así Sagni también hace su quehacer. Sí, ahí remilgosa, pero sí, sí lo hace. Y bueno, por eso, por lo menos una vez a la semana salimos a comprar algo de comer para motivarlos. Y bueno, pues ya no les enseñé ni mi make-up, que fue algo bien sencillo nada más. Se siente la diferencia cuando te quitas los lentes. Nada más me pasé un poco de rímel, me puse un poquito de base, muy ligerito, rubor, pintura de labios. Hice algo bien sencillo. Y me delineé, según yo, arriba en el párpado, pero la verdad es que lo dejé bien grueso. Así que no es así como que extraordinario, pero bueno, da el gatazo el maquillaje. Sí, el pequeño tornado. No, pues vienen un poco decepcionados porque no hubo la mascota, pero... en unos lugares nos dijeron, bueno, en un lugar, porque fuimos a dos, pero en un lugar, en el primer lugar me dijeron que no había. Y en el segundo lugar que nunca habían manejado tortugas. Entonces como que hay que venir a lo mejor entre semana, porque ya hoy es fin de semana. Entonces hay que venir entre semana para ver si la podemos encontrar. O hay que ir a otras locaciones, a otras, ¿cómo se dice? A otras tiendas. Para ver si la podemos encontrar por ahí. Y pues bueno, chicos, ahorita nada más estamos esperando la comida porque ya nos estamos trasijando de hambre, la verdad. Ya son más de las 5 de la tarde y estamos muriendo de hambre, literal. Y mira que tratamos de no estar así como que, más bien yo, no estoy tratando de no así como que comer mucho ni muy pesado, ni porque la verdad que ya me había dado cuenta que que pues mis energías se están mermando, pero es todo a causa de la mala comida. Y aparte me había dado cuenta de lo de mi piel, que les digo que se pone bien reseca, bien fea. Entonces pues por eso ya he estado quitando harinas y he estado tratando de comer menos así porquería y menos entre comida y comida. Y ahorita desayuné tarde porque nos levantamos bien tarde hoy. Sí, desayuné casi como a la 1 de la tarde. Y ahorita son más de las 5 de la tarde, ya casi las 6. Y pues ya apenas vamos a almorzar. Y si cenamos, ya nada más va a ser. Yo creo que nada más me voy a tomar un vaso de leche de almendras para cenar. Y ya eso va a ser todo.
porque no, ya la ropa ya no me quedaba, ya la ropa ya no me cerraba y digo, no puede ser. Pero bueno, pues aquí estamos, ahorita nomás vamos a hacer esa comida. Vamos a pararnos en algún lugar más confortable porque aquí estamos, aquí en El Paso. Vamos a comer y ya de ahí vamos a comprar, yo creo, un poco de verdura. Y bueno, pues ya nos vemos. Y bueno, pues aquí viene ya. Aquí viene ya la comida. Why did you slam the door? Aquí les traen nuestra comidita. Agua. Yeah, that's food. Gracias. Yeah, that's food. Bueno, pues ya de aquí vamos a pararnos en algún lugar para comer. Porque pues no nos podemos bajar mucho a ningún lado, así que ahorita nos vemos porque vamos a la tragazón. Bueno, chicos, pues como les dije, entonces íbamos a parar en un lado a comer. Y bueno, aquí les voy a enseñar mi comida. Es pollito, arrocito blanco. Vamos a saludarle a arrocito, me acuerda, pero tampoco es así como que mucho. Y verduras. Y todos tienen lo mismo, a excepción de que ellos en lugar de arroz tienen noodles, espagueti. Entonces, pues bueno, provecho. ¿Está rico? ¿Está rico o no está rico? Todavía no terminamos, pero pueden percibir el silencio. Todo tan quiet, calmado. Todos en su lugar. Todo tranquilo. Es el mejor tiempo del día, cuando están comiendo y están callados. Bueno, pues ya, se acabó. ¿Terminamos todos? Ya casi. ¿Ya casi? Fíjense, ¿ya terminaste? Sí. La cara de un hombre. Ya de aquí nos vamos. A ver a dónde nos lleva el viento. Chicos, como es sábado y no tenemos nada que hacer, vamos a ir a la escuela, que ya no saben ni en qué escuela van. Vamos a ir a que se aparezcan por ahí y a que caminen un rato ahí, y ya después de ahí nos vamos para la casa porque la tienda de las verduras está cerrada. Entonces no podemos comprar verduras. ¿Y luego vamos a tener más escuela? No, esa está más lejos, por eso las lleva el bus. Se me olvidó que tenía que tomar bus. Ya ni siquiera se acuerdan de la señora del bus. Ellos ahí. ¿Qué pasó? ¿Están encerrados en el parque? No, los parques están cerrados. Oh, una escuelita. Ahora pues corren un rato, saquen un poco de energía. Me encontré esto, basura. Mira, me encontré esto. Wow. Corran, corran.
Esos son los patios de la escuela. Está bien chido, ¿verdad? Sí, todo bien verde, sus pinitos y todo bien bonito. Si se dan cuenta, no está cercado ni nada. Para nada, está cercado, no hay malla. Y los niños andan por todos lados, pues. Esta es la cancha de básquet. Y en ese salón que está allá atrás, de donde va Ami. Y el niño va adentro en el edificio grande. Allá están los juegos, al parecer sí hay gente allá. Pero bueno, ya ese es. Ya ese es su rollo. Creo que por ahí vi. No, porque no, está prohibido. No, mira, no hay rosas. Sí, pero no, está prohibido. Puede venir la policía y nos va a llevar. No podemos jugar allá. Oh, miren las florecitas, son puros como, ¿cómo se llaman esos? ¿Tulipanes? ¡Oh, wey! ¡El corazón está creciendo! Sí, mira. ¿Lo podemos ver? Vaya. Puros tulipanes allá. Ah, mira, pues ahí está el letrero, justo ahí está el letrero. This location is closed until further notice. Así que nada de esto está abierto. Pueden venir y ver, pero pues no más de eso. Ah, mira, aquí tienen un área donde hacen sus fogatas. No, aquí también vienen los niños a desayunar. Está bien bonito, la verdad está bien bonito. Vale la pena, sí está lejos, porque de la casa hacia acá son como 16 minutos. Y claro, cuando vengo, que ya es tardísimo, me lo hago en 12. Pero regularmente son como 16, 15, 16 minutos. ¡Ay! Cuidado, me tiran. Y hasta acá no hay bus. No los trae el bus hasta acá. Más bien no los va a buscar hasta donde nosotros vivimos para traerlos acá. Pero bueno, la verdad vale la pena porque el área es muy bonita. El área es un área de rango medio alto, se puede decir. No son casitas así como la mía chiquita ahí. Esos son caserones. Y más hacia adentro, donde está el área más bonita todavía, o sea, son mansiones más para allá adentro. Entonces esta área pues es considerada un área con bastante plusvalía. Entonces por eso la escuela está tan segura. A pesar de que ni hay mallas ni nada. Allá al fondo se pueden ver unas mallas, pero es porque hay una cancha ahí. Me parece que es una cancha de tenis, no sé de qué es, entonces tiene malla. Pero toda la escuela en sí no tiene malla. Y toda esta área, por ejemplo, ahí, esa parte de ahí que es donde los niños cruzan la calle y todo, pues hay reductores de velocidad y luego los padres de familia están allá afuera, o los maestros. A mí nunca me han tocado, ¿verdad? Pero sí, luego se paran ahí a estar cuidando que los niños pasen seguros. Y hay también un botón para que los niños ahí puedan oprimir. Ahí, miren, ahí está el botón que lo puedas oprimir y para que pases. Es el semáforo. Entonces, por eso la gente aquí se siente en esta área, se siente muy tranquila. Porque la verdad está muy bonito. Go, 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 go! Let's be friends!
Pues pisquish, ¿qué es eso? Oigan, ya no tenemos fruta que comer, pero andamos paseando. ¿Eh? Y el rato que pidan les voy a hacer como mosquitos, como los patitos. Yo. Como mosquitos, cuara cuá cuá. El queso y las tortillas están en la cocina. Y vamos a preguntar si podemos hacer queserías. ¿Eso es de paga? ¿Qué onda con esos? Yeah. Do you want a motorcycle? No, the two people. One with a red motorcycle and another guy with a white and a blue black motorcycle just came by. Chicos, pues ya de última hora sí vengo al súper. Porque les digo que ya casi no tengo nada de comida, principalmente de frutas y verduras. Entonces, pues ya esa es la última parada. Ya de aquí voy directo a... directo a la casa. A los niños los pasé a dejar a la casa porque ya andaban bien inquietos. Entonces ya me voy yo sola al súper. Y nos vemos más tarde. Bueno, chicos, pues ya estoy en el Walmart. Vine a comprar los focos que ya ven que les comenté que no me gusta la luz amarilla. Vengo a buscar unos focos en luz blanca. Y son estos que están aquí, que es luz de día. Y no están tan caros, $4.98. Así que yo creo que voy a llevar eso. Ah, quiero ir a ver las bicicletas. Vamos a ver las bicicletas porque las niñas ya han estado pidiendo bicicletas. Eso está padre. Está padre, cuesta $68. Bueno, queriendo engordar y miren lo que hizo mi hija ahorita para cenar. Y bueno, pues ya con esta imagen me despido. Son unos roles de canela, pero es, no sé, una mezcla de trenza con rol. Y tiene azúcar y canela adentro. Y bueno, esto es lo que hizo. Yo creo que se las voy a compartir un día de estos. Bueno, chicos, bye. Eso fue todo por el día de hoy. Digan adiós.